¿Qué tal, amigos? ¿Cómo va la vida? Nos encontramos acá en el Hotel Imperial en Melo, Uruguay. Y nos ha traído este amigo, Andrés Díez Benítez. ¿Cómo andas, hermano? Buen día. Buen día, Adrián. ¿Cuántos años que nos conocemos de Durazno, del Festival de Durazno, allá con Ramón Medero, con Germán Farero de Caiporá, y después el reencuentro contigo en la Patria Gaucha y en Cosquín, ya hace algunos años? Y siempre con la idea de traerte alguna peña nuestra, algún festival, algún cumpleaños de nuestro programa Voces de Latinoamérica. Y bueno, qué mejor oportunidad que esta, que el programa cumple 35 años, tenerte aquí en nuestro querido pueblo, ¿no? Andrés, ¿dónde naciste? Nací a Carmelo un 17 de diciembre de 1968, el mismo día del cumpleaños del Papa Francisco. ¿Qué te parece? ¿Qué tal? Casi nada, estoy bendecido, ¿eh? Háblame de Melo, ¿qué artistas ha dado esta ciudad? Esta ciudad ha dado grandes artistas a nivel latinoamericano reconocidos, como el payador Carlos Molina, como Amalia de la Vega, Tabaré Echeverri, un cantor que murió muy joven, con cáncer, con 33 años. Muchos poetas y escritores. Juana de Ibarburú, Juana de América, ¿no? La trilogía con Gabriela Mistral y con Alfonsina Storni, alguien decía que era la trilogía perfecta de la poesía latinoamericana. El doctor Emilio Uribe, un erudito de las leyes y de la poesía. Bueno, muchísima gente de la cultura en este pago que está muy cerca del Brasil, de la frontera con Río Grande del Sur. Por este pago anduvo Cafrune cantando las coplas de Osiris, Camino de los Quileros por las sierras de Aceguá, cerquita aquí de Aceguá. Así que el Camino de los Quileros está acá cerquita. Está cerquita, 60 kilómetros acá de Melo. De los Quileros porque, digamos, pasaban kilos. Pasaban kilos, contrabandeaban de Aquilo la Esperanza, como decía Osiris, ¿no? Una época muy difícil, a lomo de mula, con los barriletes, bueno, los barrilitos, así que yerba, caña, y azúcar, ¿no? Y bueno, así se hizo la historia de este pueblo. Este pueblo que está en un contexto social y cultural, creo que aparte, una isla aparte, del resto de Uruguay, ¿no? No por tener un poco el menospreciarnos o tener el autoestima baja. Creo que la vida, la idiosincrasia del melense es así, gente inteligente, de corazón y manos abiertas para confraternizar con los hermanos, de mucho trabajo. Y la frontera creo que te hace eso, un poco esa influencia de la frontera influye en lo social y en lo cultural también. ¿Tu madre cómo se llama o se llamaba? Mi madre se llamaba Elga Benítez, Catalina Benítez, maestra, docente, ¿no? Maestra de escuela, me enseñó el amor por la radio, por el folclore. Era mi coproductora, siempre decía que cada vez que me equivocaba al aire o pasaba algún cantor, algún músico que a ella no le gustaba, me miraba, me tiraba las orejas. Qué horrible ese cantorcito, qué liviana su letra, qué horrible escribe, cómo vas a pasar esos temas. Y yo le daba vida a todo el mundo y pasaba a todo tipo de cantores, desde los buenos hasta los más espantosos, ¿no? Así que cuando pasabas a Adrián Maggi te decía eso. No, me gustaba, me gustaba mucho. ¿Y tu papi? Mi papi falleció hace un tiempo, obrero de la UTE, de la Usina Termoeléctrica del Estado, comerciante, un buen tipo, ¿no? Descendiente de los gallegos, y bueno, también me llevó a la radio cuando niño, conocer lo que es la voz de Melo, la radio que hoy soñé estar, la radio mayor del departamento de Cerro Largo y del interior. El sueño de trabajar en radio me lo inició mi padre cuando niño, ¿no? ¿Cuánto hace que tenés el programa Voces de Latinoamérica? 35 años ininterrumpidos en radio. Desde 17 años comenzamos en la emisora Ciudad de Melo Frecuencia Modulada, después incursionamos en AM, en dos radios AM, y estos últimos 17 años en esta radio pionera de la comunicación que cumplió en junio 80 años. La Voz de Melo, una radio reconocida en todo el país, bueno, es como jugar en el Monumental o en la Bombonera, digo, a nivel de fútbol, ¿no? O en el estadio de Racing. De Racing de Avellaneda, ¿no? Muy bien. Andrés, tu programa va de... Estamos de lunes a viernes de 17 a 18:30, www.lavozdemelo.com. La plataforma digital es La Voz de Melo, ahí nos encuentran. Y los domingos estamos toda la mañana con Domingos Uruguayos, que es un programa de la radio. Es canto popular, folclore, únicamente en Uruguay. Arranco a las 5 de la mañana los domingos, me voy hasta el mediodía. Todos los domingos a las 5 de la mañana. Es un espacio de la radio, habitualmente, bueno, casualmente lo hacemos nosotros, pero es un espacio de la radio. ¿Tenés hijos? Dos hijos, Emanuel de 21 años y Leandro de 10. ¿Les gusta el folclore?
Y ahí más o menos, ellos arrancaron con el candombe, con la murga, con la danza folclórica, con los gurises, uno los puede manejar, pero después ya con la adolescencia y la juventud ya van para esos reggaetones y esa música rara con letras raras. Pero bueno, hoy me van a acompañar, van a estar allí en el teatro con el Papi. ¿Por qué crees que pasa eso? Porque a mí me pasa lo mismo. Y claro, lo que pasa es que estamos en este mundo de cambios permanentes, ¿no? La tecnología, las redes sociales, hay un. Como decía el Pepe Garra y Rubén Lena, ¿no? El brutal basurero del mal gusto. Creo que la cultura y la poesía ha caído muy bajo, está para lo comercial, lo marketinero. Ya nadie escribe, nadie compone, nadie publica un libro. Uno viaja con libros por todos lados. Está difícil el tema, ¿no? Y si no le enseñamos a los gurises de la familia a escuchar estas cosas, creo que por ahí pasará. Me parece, ¿no? Creo que hay que arrancar desde la raíz, desde la escuela también hay que arrancar. Hemos hecho un lindo trabajo en las escuelas con los gurises y maestros sobre la música y la poesía, ¿no? Eso quiero comprometerte, ver si podemos venir, Dios mediante, de acá a fin de año o el año que viene, ir a las escuelas acá en Melo, a charlar con los chicos. Me Sí, muy bueno. gustaría las escuelas rurales, me gustaría. Vamos a armar la agenda del próximo año Dale. para comenzar los festejos de los 36 años. Si Dios quiere, de Voces de Latinoamérica. Me gustaría arrancar los festejos así, recorriendo la escuela. ¿Qué Contá te conmigo, parece? me interesa eso. Bueno. Y como decía Hamlet Lima Quintana, gente necesaria. Andrés, hermano, y detrás de cada gran hombre dicen que hay una gran mujer. ¿Cómo se llama tu compañera? Laura Núñez es una mujer espectacular que me apoya, que me respalda, que me da para adelante, que en los momentos de caída me ayudó a levantarme, a creer en mí, en mi trabajo, en mi profesión, a amar más mi profesión, a levantar mi autoestima, que no es poca cosa, ¿no? ¿Quién es Laura Núñez? Laura Núñez es una gurisa que nació aquí cerquita de Melo, en la zona rural de La Pedrera. Una gran mujer, gran madre, gran compañera, ¿no? Y bueno, tiene un amor por los enfermos, discapacitados y por los ancianos. Trabaja en eso, trabaja en la salud y si será buena la salud que está conmigo, que me cuida. Una persona que está en esos temas que decís tiene que ser muy sensible, ¿no? Es muy Y sensible. las sensibilidades. Ella se desvive por los ancianos y los discapacitados, los Qué lindo, enfermos. qué lindo. Un afectuoso saludo a ella, aunque no tenga el gusto de conocerla, hoy lo voy a conocer. Andrés, hermano, Gracias, Adrián. si alguien quiere comunicarse contigo, las redes sociales, ¿cómo manejas eso? Sí, Andrés Díez Benítez se comunican. Andrés. Andrés Díez Benítez, ahí me ubican en las redes sociales. En el Facebook. En el Facebook, ahí está. Bien, algún teléfono, algo que quieras dar. 099-226-552. Esperemos vernos en Cosquín, Adrián. Recorrer los festivales, me gusta mucho Entre Ríos. Tengo colegas y músicos por ahí también. Salta La Linda al norte. Hay una merense que nos escucha en Salta. Trabaja en la gobernación como reportera gráfica. Es de Noblía, acá de la frontera con Cerro Largo y Melo. Fabiana García, es más salteña que uruguaya. El abrazo grande nos está mirando. ¿Qué significa Cosquín para vos? Porque te veo todos los años ahí y para alguien de otro país es un presupuesto ir. Y bueno, te vimos recién hablando con Luis Barrera, y ya querés acreditarte para el año próximo. ¿Qué significa Cosquín para Andrés Díez Benítez? El sueño de todo aquel que ama folclore, te lo resumo en pocas palabras. Desde niño, mi padre escuchaba a Julio Marvis en radio en Cosquín. Yo decía, algún día voy a llegar ahí. Dice, pero primero tenés que hacer el programa de radio y después llegar. Y bueno, y gracias a mi hermana argentina, que es Yamila Cafrune, que hace casi 30 años que somos amigos. Un Ella, saludo grande para Yamila. te debe estar Tenemos mirando hoy, ¿no? Sí. que ir a charlar con ella. Sí, tenemos que ir a Cardales, ¿no? Está en los Cardales, puede ser. En Cañuelas. Perdón, Cañuelas. En Cañuelas. En Cañuelas, provincia de Buenos Aires. Me llevó en el 96 a Cosquín, Yamila. Ahí vi consagrar a Soledad, una adolescente Soledad. Gracias a ella pude llegar a Cosquín. Y bueno, Cosquín es mucho, es mi vida, ¿no? Tengo mi casa en Cosquín. Le mando un saludo a la gringa Esther. Vive a cuadra y media de la Próspero Murina. Ahí tengo mi casa todo el año cuando quiera ir. Sea o no festival, en mi casa en Cosquín. Andrés, gracias por tu amabilidad, por tu seriedad, por tu compromiso con la cultura. Y bueno, felicitaciones por estos 35 años en el Teatro España, que está muy, también es muy caro los sentimientos tuyos, ¿no? El Teatro España. Sí, la tradición de familia, mis tíos abuelos, los queridos viejos Pica, Pica de apellido napolitano, llegados de Italia, fundaron ese templo de la cultura. Bueno, y cuando niño con mi viejo y mis abuelos a ver la matiné, el cine ahí, el viejo teatro, bueno, hoy eso para mí va a significar mucho subir a esas tablas, ¿no?
¿Tiene capacidad? 700 personas sentadas cómodamente, no puede haber nadie parado. Hay una norma de la actual directiva que tienen que sentarse todos cómodos a disfrutar. ¿Hay muchas entradas vendidas para hoy? Sí, muchas entradas. Sabiendo que viene Adrián Maggi, el premio consagración del Cosquín 2020, bueno, y los artistas de San Largo son muy buenos. Van a haber niños bailando folclore, danzas folclóricas. Va a ser algo muy familiar. Gracias, Andrés.